contándote a ti, no querente. Ahí lo tenemos echándole todos los kilos, la monta de Misael Galván, la monta que está pagando Rafael Mata, que está por allá en Liberty, Texas. Aquí está puliéndose con todo este toro que le agarra las vueltas, de pronto cae, pero se mantiene todavía firme. Es la monta especial número 2, la que estamos presentando ante ustedes en ese toro, el Huichol de San José de Gallinas. Ahí sigue Huichol todavía dando mucho más guerra para que este jinete por ahí pueda terminar el suelo, pero no puede conseguirlo, tomando en cuenta que es un jinete de los más colmilludos, es uno de los jinetes destacados que se mantiene todavía y que hoy ha sido seleccionado para la monta número 2 de las especiales, las que ya estamos presentando para esta afición aquí en el Gran Canal. Ya está pidiendo los lazos, los primeros intentos, creo que con uno ha logrado asegurar. Vamos a amarrarnos un poquitillo, mi chavalo, ahí para que podamos tenerlo seguro. En dos direcciones están asegurando ese toro Huichol. El Huichol cae listo para su bajada, ojalá y no haya quedado atrapada la pierna de Misael Galván. Amigos, vamos a aplaudir esta también buena actuación, monta especial. Todo listo, puerta. Aquí lo tenemos echándole de poder a poder. Este toro que estamos viendo se llama Balandrín, jugando, hablándole al tú por tú. Mira nomás, todo el jinete. Una buena monta la que estamos presentando. Esta es una de las mejores. Aquí está este jinete, al menos de las mejores en el paquete de especiales. Ahí está Jaimillo Torres sacando bien la condición que trae este toro de Salitrera Malandrín, que sigue todavía dando refuego, todavía generando poquillo movimiento para un jinete de la talla de Jaime Torres de Catarina. Pues ya prácticamente te le estás quedando listo para su bajada. Está solicitando ya la aportación por parte de los amigos lanzadores. Ahí están los intentos, creo que han logrado coincidir y vaya que la han logrado asegurar a este toro Malandrín, que va maniado. Tenga cuidado para que no vaya a caer, pues toro con... y que vamos a estar listos para el Pedrega, avanzándose tenemos saliéndola a este jinete que vamos a ver, Raimundo Torres de Pastora. Ahí está Chucky, Chucky de Gallinas, muy superior en esta ocasión, alcanza a pisarlo, te cae con él, vamos a ver cómo está porque alcanza a ser pisado en la espalda. Todo está bien, Raimundo Torres. Un baño de tequila y toda la cosa, porque se vació la mitad del vaso. A ver, la musiquita para que se vea acá más o menos. A ver, la vuelta. Ándele. Ahí está, la música nunca salió, pero bueno, como lo importante es que dio la vueltecita por ahí. Acá nuestra... saliendo en este toro ruletero, le agarra las vueltas Ricardo Zamora, un jinete de los grandes de la colonia Primero de Mayo. Ahí está luciéndose bonito, aguantando el movimiento fuerte y giratorio que está presentando este toro ruletero. Ya pierde sombrero, mucho cuidado, ahí está saliendo sombrero, lo primero que sale con la fuerza de inercia y la terrible fuerza que está imponiendo el toro ruletero de la Rosa de Castilla. El toro ya está minorando, sí señor, fuerte el aplauso, cuidado.